Hoy, en este día, meditaremos sobre el escandaloso llamado del apóstol Mateo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, mis queridos peregrinos del Evangelio. Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que ya me conocés, sigo siendo el mismo peregrino gris. Bueno, vamos a tomar el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9, solo un versículo. Que dice así: cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Ahora vos seguramente me preguntarás, peregrino gris, ¿qué tiene de escandaloso este llamado? Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Cuando nosotros leemos el Evangelio, nos encontramos con una persona que nos quiere decir más de lo que nos está diciendo. Por eso es importante tomarse el tiempo. Vamos paso por paso. Dice así: ¿cuándo se iba de allí? ¿De allí? ¿De dónde? ¿De dónde se iba Jesús? Entonces tenemos que leer un poquito antes para saber, para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos de dónde se iba Jesús. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, resulta que Jesús, unos párrafos antes, había sanado un paralítico. Es decir, una persona que no caminaba. Una persona que no puede caminar, Jesús la hizo caminar adelante de todos. Y esto es clave para lo que viene ahora. Entonces, Jesús viene de sanar el paralítico, va caminando así porque Jesús no se queda quieto, no se queda quieto para nada, va caminando, qué sé yo, y pasa por ahí, por la oficina de recaudadores de impuestos, y ve que detrás del escritorio, ¿no?, estaba Mateo cobrando los impuestos, qué sé yo, lo ve y lo llama. Resulta que Mateo era lo peorcito de ese lugar, porque el cobrador de impuestos era considerado un traidor a la nación, porque era un hebreo que trabajaba para el imperio opresor, para los romanos. Pero ¿qué es lo que hacía? ¿Qué era lo peor de todo? Porque no solamente eso, era también considerado un ladrón. ¿Por qué? Porque suponete que los impuestos salían $5, 5 euros, 5 pesos, qué sé yo, ¿no? Pero él, por su trabajo, no recibía nada, no recibía un sueldo de parte de los romanos. Entonces se la tenía que rebuscar. Entonces, sí, costaba 5 euros el impuesto, él tenía que cobrar los 7 u 8, qué sé yo cuánto. Entonces él se quedaba con el resto. Por eso le estaba robando a los mismos hermanos y al mismo tiempo estaba trabajando para los opresores. Entonces era lo peor. Y Jesús va y llama a este. Pero lo interesante de todo, mis queridos peregrinos, que la palabra de Dios dice Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Es decir, que Mateo no se había convertido. Mateo estaba trabajando, estaba inmerso en su mugre, estaba inmerso en su pecado, en su realidad. Y desde su realidad, Jesús lo llama. Jesús no espera a que él cambie. No es que Jesús le dice, bueno, cuando vos dejes de traicionar a tu pueblo, puedes seguirme. No, Jesús lo llama desde ahí, desde la traición, desde su pecado. Y Mateo no es que se había convertido. Mateo seguía lo mismo. Ese Jesús, mi querido peregrino y peregrina, te llama desde la mugre, te llama desde eso que sos, desde tu pecado. No espera que seas perfecto para llamarte, sino que Él te va perfeccionando si vos te acercas a Él. No espera que vos seas santo para llamarte. Él te santifica, Él te elige como vos sos, con todo lo que sos, con toda su historia, porque Él no se escandaliza de nuestro pecado. Somos nosotros que nos escandalizamos porque somos unos orgullosos que pensamos que la perfección pasa por el no pecar. Y todos somos pecadores. Y como dice el Papa Francisco, pecadores sí, corruptos no. Ahora, vos imaginate, por eso digo que es escandaloso este llamado, porque no entraba en la cabeza de los hombres de su tiempo. ¿Cómo el maestro va a llamar a un pecador así? A seguirlo, a convertirse en un discípulo. Imagínate la cara de los apóstoles. Imagínate la cara de los apóstoles que lo conocían. Porque ¿cuántas veces habrá ido Mateo a cobrarle los impuestos a Pedro? Entonces, imagínate la cara de Pedro cuando ve que este lo llama a Mateo. Y ni que hablar de la cara de los fariseos.
Porque ya venían mal los fariseos porque este había hecho caminar a un paralítico. Y mirá vos qué cosa, Mateo estaba sentado. Una persona sentada no camina. Una persona sentada no está en movimiento, como un paralítico. Entonces Jesús sana a un paralítico y ahora llama a otro que estaba sentado. ¿Cuántas veces nosotros pasamos la vida sentados, aplastados espiritualmente? Y Jesús te invita a alzarte, a ponerte de pie. Jesús te invita a caminar con Él, a ponerte en movimiento. No estar sentado, centrado en ti, mirándote todo el tiempo al ombligo. Y esto no termina acá, porque resulta que después Jesús se va a comer a la casa de Mateo y resulta que se llena de publicanos y pecadores. Y ciertamente esto es un escándalo, esto es un escándalo, porque comer con publicanos y pecadores quiere decir que vos tenés algo que ver con estas personas. Es decir, vos no invitás a comer a tus enemigos, no invitas a comer a desconocidos, no invitas a comer a personas que no te dicen nada. Es decir, el compartir el alimento quiere decir que hay una relación, por lo menos de amistad, y se llena la casa de publicanos y pecadores. Ciertamente los fariseos estaban enojadísimos, dice, ¿cómo este se pone a comer con publicanos y pecadores? Y ciertamente, como todo cobarde, ¿qué pasa? Los fariseos empiezan a preguntarle, así a murmurar, ¿no? A preguntarle a los discípulos, en vez de ir de frente con Jesús, ¿por qué vos estás comiendo con pecadores y publicanos? No, le preguntan a los otros, ¿por qué está haciendo esto? Pero Jesús, como no es estúpido y los escucha, le responde y le da una respuesta formidable, que dice, sí. No necesita el médico los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues, aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Querido hermano, querida hermana, querido peregrino y peregrina, querido hombre de la estratosfera, el Señor viene a llamar a los pecadores, no a los santos. Viene a llamarte a vos, a mí, que estamos inmersos en el fango, que estamos viviendo nuestro pecado, que no podemos dejar de pecar. A ese viene a llamar el Señor. Viene a llamarte a vos. Entonces no tenés que esperar a ser, oh, la Inmaculada. La Inmaculada es una sola, es nuestra Madre, la Virgen María, que no tiene pecado. Por eso no esperar a estar perfectito para rezar, para ir a misa, para qué sé yo, esto y lo otro. El Señor te está llamando desde lo que vos sos, porque te ama, porque confía, porque Él es nuestra fuerza. Él santifica a quien llama, Él perfecciona a quien llama. Lo importante es hacer como Mateo, ponernos de pie y seguirlo. El Señor te llama tal cual sos, con todo lo que sos, con toda tu historia. Bueno, mis queridos peregrinos y peregrinas, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compartilo con tus amigos, da a conocer el canal del Peregrino Gris compartiendo los videos. Si querés que hagamos el llamado de Pedro, entonces dale un like. Y si tenés alguna otra propuesta, escribilo abajo, ¿ok? Si no estás suscrito, ahora va a aparecer una carita por alguna de estas partes donde vos podés hacer clic y te podés suscribir al canal. Y de la otra parte va a aparecer un video que podés seguir viendo. Bueno, yo soy un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien. Y vivamos el Evangelio siempre de pie. A caminar se ha dicho. Nos vemos. Chau, chau.